Recomiendo, y llegamos aquí para hablar de lo que es salud, calidad de vida, y en esta oportunidad, junto con Carlos Olmos. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, Maxi, todo bien. Gracias por recibirnos, ¿eh? No, gracias a vos por hacernos la nota. No, por favor, y además, para que nos comentes, y le comentes más que nada a aquellos que están del otro lado, sobre los tipos de masajes que haces vos, que son por ahí distintos a los convencionales que uno puede encontrar en cualquier centro de salud o de estética, o que se pudiera haber hecho, digo, ¿y en qué consiste? El masaje que yo hago es un masaje tradicional, es un masaje básico, pero lo que consiste es en que puedo, en el masaje, sacarte el estrés, la contractura, pero a su vez trabajar con tu parte energética, con tu parte bioenergética, que es la parte que te moviliza, la parte que te hace que estés estresado emocionalmente, físicamente. El masaje que yo hago es un masaje completo, muy suave, pero lo que tiene es que yo puedo trabajar con tu energía. Yo estoy trabajando acá con un masaje de estiramiento y amasamiento común, como cualquier masajista. La diferencia es que yo, mientras voy haciendo el masaje tanto en las piernas como en tu cuerpo, voy notando qué tipo de problema tenés. Si es problema laboral, que es muy frecuente por el tipo de trabajo que haces, computadora, si trabajás en un camión, en un remis, en lo que sea, porque es para todos lados, por la postura. Después me voy a dar cuenta si es el dolor, si es emocional, porque tuviste algún problema en tu vida, entonces eso genera que tu cuerpo te diga, mira, tenés algún problema, hay que tratarlo, o directamente de estrés, por estar estresado por la vida, por las circunstancias, por todo lo demás que te puede llegar a ocurrir en el largo y camino de esta vida. Entonces, lo que hace diferencia con mi masaje, con el masaje que yo te voy haciendo, es que yo puedo leer tu cuerpo y saber dónde realmente está tu dolor. Si el dolor es corporal, me dedico solamente al cuerpo y busco dónde está el dolor y de dónde empieza. Si es emocional, busco tu dolor y también busco tu parte emocional, y ahí empiezo a trabajar a otro nivel energético. Por eso digo yo que mi masaje es un masaje descontracturante, pero también relajante. Logré llegar a descontracturarte y relajarte al mismo tiempo, que no es fácil, pero ¿por qué? Porque al trabajar con tu energía, a trabajar con tu misma vibración, lo logro y puedo sacarte ese estrés, esa mochila que llevas en tu cuerpo, dentro tuyo, para que vos te vaya bien. Te digo, Maxi, esto podemos estar hablando horas enteras, pero si vos no lo comprobás estando en la camilla, no vas a saber lo que realmente es y cómo sirve este tipo de masaje. ¿Por qué? Porque realmente salís, como te vuelvo a decir, sin esa mochila que vos tenés dentro de tu cuerpo y que la cargas diariamente. Puede ser por trabajo, puede ser por estrés o puede ser mental. Esas son las tres cosas que hace que una persona se contracture. Estos tipos de masaje, ¿tienen las sesiones alguna duración en particular o es en base también a la persona? No, la duración es en base a la persona. Hay personas que vienen con un dolor muscular que se puede solucionar en una sesión. Hay personas que vienen con dolores musculares que son más de una sesión, y depende el tipo de factor que te traiga, que puede ser el emocional o el estrés, también lleva una especie de sesiones para que estés un poco mejor y más aliviado. Ya con la primera ya vas a notar la diferencia que hay de cuando entras a cuando te levantás de la camilla y salís. Por eso es tan importante
que la gente entienda que el cuerpo nos avisa cuando tenemos problemas y nosotros no nos damos cuenta. Cuando hago reflexología, me doy cuenta a lo mejor que te duele la cabeza o la vista, entonces yo soy masajista, no te puedo decir nada, pero sí, vos después cuando te vas a dar cuenta de que estás viendo mal o que tenés algún problemita, entonces vas a recurrir al médico, al profesional indicado, que es el que te va a decir qué es lo que te está pasando. ¿A cuánto tiempo recomendás que una persona se tiene que hacer un masaje? Y depende. Por ejemplo, vamos a ponerle, en tu caso, que andás todo el día, y se recomienda 2 veces por semana, o aunque sea 1 vez por semana. ¿Pero por qué? Porque sos una persona muy activa, porque sos una persona muy dinámica y porque tu cuerpo lo necesita, necesita recargar esa energía, como cualquier pila. Vos tenés que volver a recargar, porque la vida diaria te va desgastando. Que eso es que la gente por ahí se olvida, que el cuerpo también necesita alimento, que el cuerpo también necesita energía, que nosotros necesitamos la energía vital que nos hace mover, la energía vital y movimiento donde nos hace mover todos los días, de una manera o de otra. Cuando te falta energía, estás cansado, no tenés ganas de levantarte, te cuesta ir a trabajar, te cuesta hacer la vida cotidiana. En cambio, cuando tu energía empieza a cambiar, tu vida empieza a cambiar. Ya ve con otra perspectiva todo lo que vos podés hacer. Te levantás con más ganas, vas a trabajar con más ganas, estás mejor con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en tu negocio atendés mejor a la gente. ¿Por qué? Porque esa energía se va cambiando. Lo que voy haciendo es sacándote esa energía que tenés dentro tuyo negativa, la que tenés dentro tuyo encapsulada, la voy cambiando a una energía positiva. A eso lo logro haciendo masaje. Te voy descontracturando, te voy relajando, pero a su vez también voy trabajando con toda aquella energía que vos tenés encapsulada adentro negativa. Te la voy cambiando a una positiva. Por eso es la diferencia de los otros masajistas. Muchos masajistas me van a preguntar, pero si vos haces un masaje básico, yo hago otro tipo de masaje, hago otras técnicas. Sí, está bien, puedo leer tu cuerpo y puedo saber realmente cuál es tu dolencia, si es física, si es mental o si es emocional. Y ahí es donde yo varío el masaje, si lo hago más profundo o menos profundo. Carlitos, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Y bueno, los espero algún día que pasen y lo comprueben. Gracias, Carlos. Bueno. Con Carlos Olmo, hablando, charlando sobre lo que tiene que ver con el bienestar para tener una mejor calidad de vida, en este caso con masajes totalmente distintos a los que uno se puede realizar, para que lo comprueben. En este caso, aquí, junto con Carlos Olmos, lo recomiendo.